Sí, o sea, el torneo pasado fue bastante difícil. Ahorita nosotros hemos tratado de sumar y de hacer buenos partidos, pero hay momentos en que no se han dado las cosas y bueno, esperamos que podamos comenzar este miércoles. Se vuelve al Yankee y a las 3 de la tarde, 3 y media. Sí, o sea, es que aquí ya puede ser a las 12 y nosotros no hay más que ganar y sacar a Maratón adelante. Son dos partidos en casa, Alfredo, en donde Maratón no puede tener ningún error, ¿verdad? Sí, porque hemos cometido errores durante el campeonato y esperamos que no se puedan cometer errores y que nosotros, que Maratón sume y vaya escalonando en la tabla de posiciones. No, la verdad no, pues salir de. Creí que en este tiempo ya íbamos a haber salido de la zona de descenso, porque todo el torneo hemos estado ahí. Cada vez que pensamos de que salimos, todavía falta todavía, y bueno, lo que queda es seguir trabajando, pues, porque tampoco podemos decir que todo está terminado o que no es así, faltan todavía partidos. Y bueno, esperando de ya dejar de sufrir, ¿no? Bueno, llegó un momento en que se ha probado de todo, horarios, se han probado cambios de estadios, y ahora vuelven a cambiar horario para ver si así se endereza esto. Sí, estamos buscando hemos buscado de todos los aspectos la manera de que las cosas salgan y todavía no se nos dan. En todos los partidos que hemos hecho, solo han habido dos triunfos. Creo que las cosas no han estado bien, por ahí más que todo empates que nos han mantenido ahí. Y pues que los otros equipos que son directos pierden, pues, y que no Tú te sacan puntos. acostumbraste a jugar a las 2 de la tarde. Aquí se ha pedido a las 3 y media. O sea que bueno. Sí, bueno, a mí me gusta, pues, más que todo el sol. Yo tengo ese problema de que a mí el frío no me favorece, entonces con la calor yo me siento bien, me siento acostumbrado y es bueno para mí, ¿no? Eso.